La enfermería es uno de los colectivos que forma parte del sistema de actuación ante un caso de violencia física o sexual. Por ello, Monserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, ha participado en la decimonovena edición del Congreso sobre la Violencia contra la Mujer. Organizado por la Diputación de Alicante. Siento muy orgullosa y agradecida por la invitación por parte de la Diputación a formar parte de, bueno, pues una mesa ¿no? en la que se va a hablar de, de violencias sexuales, fundamentalmente algo que a nivel sanitario es muy importante, ¿no? independientemente de que a nivel social, por supuesto, es una lacra, ¿no? como todo lo que forma parte de la violencia de género. Un congreso que ha servido para poner en valor el papel de la enfermera en este tipo de situaciones. Bueno, pues es que creo que las enfermeras. Y las matronas estamos en, en el día a día en, el, en las situaciones que, por desgracia, ocurren de las agresiones ¿no? y de la violencia. Somos eh, el personal que, en, en muchas ocasiones, eh, nos encargamos de detectar o de acompañar a la mujer en todo este proceso. Y es que la sociedad desconoce esta faceta de una matrona o del personal enfermero cuando sucede un caso de violencia física o sexual pero los protocolos específicos en los centros sanitarios son claros. Hay una serie de algoritmos de, pues de, de cómo se debe, de, de que existe un circuito, de cómo se debe de acompañar a esta persona, de de hacerle una serie de exploraciones que hay que llamar al, al forense para que, a, para que acuda durante a hacer las exploraciones y sobre todo pues el respeto, la intimidad y eh, si en algún momento eh, pudiera haber sospecha de que está presente o cercano el agresor, pues también tenerlo en cuenta y mm, ver la, la, el, que, el que no pueda haber un contacto directo con, con ella. La presidenta del colegio compartió mesa con Natalie Soriano y Mar Pastor, perfiles diferentes que sirvieron para ensanchar la radiografía que se hizo sobre las diferentes violencias sexuales y la protección de las víctimas. Yo el mensaje que daría es que cuando una mujer sufre una situación de violencia eh, sexual o de violencia por el hecho de ser mujer de cualquier forma, Creo que el sistema judicial está a la altura de darle una respuesta y debe hacerlo, porque creo que se va a sentir protegida por el sistema judicial. Que se acabe ya de celebrar este tipo de eventos fue uno de los deseos de las asistentes al acto. Mientras tanto, la enfermería seguirá siendo fundamental en la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencias sexuales.